pasar a cualquiera. Sandro, sus nuevas canciones. Esta es parte de la despedida de nuestro encuentro de esta noche. Porque en vivo hemos recreado aquellas viejas canciones y las nuevas que usted muy pronto conocerá en este long play con etiqueta Emilion, que tendrá vigente en nuestro país a este Sandro, que ayer fue número uno y que hoy ha demostrado que sigue siendo un número uno. Vamos a cantar todos. ¿Conocen esa canción que dice Tengo? Otra que dice Una muchacha y una guitarra. Y otra que dice Dame el fuego de tu amor. Juntos en la despedida de Sandro. Tú cantarás conmigo, no te me vayas. Ok, ahí estamos. ¡Venga! Gracias, muy amable. Gracias, mi amor. A ver esa manito, venga, 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 esa mano, vamos. Ahí tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo poemas para entregarte, dulzuras para brindarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices y todo es para. Siempre andando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad. Quiero que me respiren como la misma felicidad. Por ello estar en el aire, en las piedras y en el palmar. Fuego, se apagó mi vida desde que tu amor no está. Soy madera, ella no se entiende si me falta tu mirada. Soy ceniza que deja que recoja, soy un llanto más. Y en la noche la arranca mi grito que ayuda y se escuchará. ¡Ustedes! ¡Y dame fuego! Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame el fuego, dame fuego.
Sandro. Desde el estudio espectáculo de Televisión Nacional de Chile, nuestro segundo encuentro en vivo para todo el país a través de Televisión Nacional de Chile y Radio Sintonía FM 106.9. Sandro, en vivo esta noche para todo el país. Gracias amigos por habernos acompañado. La próxima semana, Miss Universo, en las pantallas de nuestro canal, el lunes a las 21:30 horas. Gracias a todos por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad con el juego de Sandro o de cualquier otro artista que se merezca un encuentro en vivo.